Hola estudiantes, bienvenidos nuevamente a otro de nuestros videotutoriales. Vamos a ver el tema de hoy es descripciones. Vamos a hablar sobre adjetivos. Les recomiendo que estén muy pendientes de los videotutoriales que les estoy presentando en esta segunda semana. Este tema es acerca de descripciones y va a haber un tercer tema acerca del pasado. Entonces, por favor, demos inicio al tema. Who is she? Objectives of the lesson. To know the vocabulary needed to describe a person. Vamos a ver en este videotutorial el vocabulario necesario para describir una persona. To know how to make descriptions. Vamos a aprender también cómo hacer descripciones correctamente. Vocabulary. Con el verbo to be, que es el verbo ser o estar, vamos a referirnos a todo lo que tenga que ver con la edad. En el idioma inglés, nosotros no decimos yo tengo 30 años, yo tengo 20 años, yo tengo. En realidad, en el inglés, lo que se tienen son cosas tangibles. Así que no vamos a utilizar I have, que es el verbo yo tengo, I have, tener, sino yo soy, I am. Por eso cuando hablo acerca de mi edad digo am, I am 33 years old. Yo soy 33 años más vieja, sería la traducción al español. She is 15 years old. Ella, diríamos en español, ella tiene 15 años, pero sería en inglés, ella es 15 años más vieja. Entonces hagamos claridad en este tema. La edad se debe expresar utilizando el verbo to be. De la misma manera, todos los adjetivos relacionados al cuerpo lo vamos a utilizar con el verbo to be. Por ejemplo, she is big, she is strong, he is weak. Y los adjetivos de personalidad también deben ser utilizados con el verbo to be. To have, el verbo tener. Con el verbo tener vamos a nombrar adjetivos que tengan que ver con rostro y con el cabello. Observemos el vocabulario acerca de la edad. A baby, un bebé. A child, un niño. Young, joven. Old, viejo. A teenager es un adolescente. An adult, un adulto. Middle age es una persona que ni, no es muy joven, pero no es muy de edad. Elderly es anciano o anciana. Y también podemos expresar la edad diciendo el número, la edad que tenemos. 20 years old. Aquí en years me hizo falta la A, ya ustedes deben saber, years se escribe EARS. Body, el cuerpo. Entonces vamos a ver qué adjetivos tenemos para el cuerpo. Tenemos tall, medium high. Tall es alto, medium high es una persona que es mediana, no es tan alta, tampoco es tan bajita. Short, una persona que es bien baja. Fat, alguien que es gordo. Overweight, alguien que sufre de sobrepeso. Medium build, es decir, alguien que es, digamos, acuerpado, pero no es muy gordo y tampoco es muy delgado. Thin es delgado. Slender también es un sinónimo de delgadez, pero de una delgadez sana. No alguien flaco, pero alguien delgado. Strong, alguien fuerte. Weak, alguien débil. Estos adjetivos los vamos a nombrar con el verbo to be. Por ejemplo, she's tall. Mariana is medium high. Jorge is short. I am overweight. Yo estoy en sobrepeso o soy obesa, etc.
Tengan presente muy bien los ejemplos que yo les hago. Personality, en la personalidad, estos adjetivos son intelligent, inteligente. Dumb, dumb es alguien tonto. Funny, alguien chistoso. Serious, alguien que es muy serio. Nice, alguien que podríamos decir es chévere, es alegre, es agradable. Lazy, alguien perezoso. Hardworking, es alguien que trabaja duro, trabajador. Talkative, es alguien que habla mucho. Outgoing, es alguien outgoing and easygoing, es alguien sencillo de tratar, alguien muy cordial, alguien que no se molesta fácilmente, una persona muy asequible y agradable. Ahora sí, vamos a ver aquellos adjetivos que se utilizan con el verbo have, el verbo tener. Entonces vamos a hablar del cabello. Black hair, brown hair, black hair, cabello negro, brown hair, cabello café o castaño, red hair es el cabello rojo, blonde hair es cabello rubio, wavy hair es cabello ondulado, long hair es cuando tenemos el cabello largo, straight hair es el cabello liso, curly hair es cuando alguien es crespo, curly, bald cuando alguien es calvo. Bueno, aquí tenemos otros adjetivos que se utilizan con el verbo have. Hablando acerca de la cara, a beard, beard es la barba, a mustache es el bigote, tenemos una barba, el bigote, mustache, wear glasses, where someone wears glasses, cuando alguien usa gafas, round face, cara redonda, freckles, son pecas, dimples, son hoyuelos en los cachetes, narrow nose, es una nariz delgada, thin face, es una cara delgada, thick lips, son labios gruesos. Estas son algunas de las palabras que nos sirven para hacer descripciones de personas, pero es la responsabilidad de ustedes buscar mucho más vocabulario porque son muchas las palabras que nos sirven para describir, sino que acá yo les traigo unos ejemplos, pero pues es algo muy, muy general. Entonces, por favor, yo los invito a que investiguen y busquen nuevas palabras para que ustedes enriquezcan su vocabulario. Bueno, acá entonces vemos diferentes formas de cabello, diferentes ojos, color de ojos, color de piel. Entonces vamos a hacer un poco de práctica. Cuando hablamos del cabello, se debe tener, entre los adjetivos, se debe tener en cuenta un orden. Primero, se habla acerca del largo del cabello, después de la forma del cabello y por último, del color del cabello. Por ejemplo, esta es Jennifer Aniston. She has got, ella tiene, no olvidemos que debemos saber cuál es el uso del verbo have, el verbo tener para las terceras personas es has, para el resto de las personas es have, entonces en este caso estamos hablando de ella. She has got long straight blonde hair, ella tiene cabello largo, liso y rubio. He has got short wavy black hair, él tiene cabello corto, ondulado y negro. Observen muy bien el orden de los adjetivos. De lo contrario, no, gramaticalmente no es permitido hacer la oración. Primero hablamos del largo del cabello, luego de la forma del cabello y por último del color del cabello. Ahora lo pueden practicar en casa. Muy bien, muchas gracias estudiantes por haber escuchado esta corta explicación acerca de descripciones. Espero que dediquen un tiempo especial que ustedes ojalá tengan para que aprendan inglés, para que hagan más investigación, para que enriquezcan su vocabulario. Dediquen tiempo a estudiar, que es la mejor manera de aprender. Y sobre todo leer, mirar muchas películas, les recomiendo escuchar música, todo eso les va a ayudar de una manera muy didáctica a aprender.
Bueno, estudiantes, nos vemos en el siguiente video tutorial. No olviden, vamos a tener un video tutorial el día viernes acerca del pasado para que completemos esta semana de talleres. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima vez.